Sí, muchísimas gracias, compañeros. El saludo a todos ustedes, todos los televidentes de TV Sur Pérez Celedón. En efecto, Buenos Aires se viste de rosa en esta celebración del Día Internacional en Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que vamos a ver esta información que les hemos preparado a todos ustedes. En el marco de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el Cantón de Buenos Aires, la mañana de este jueves 17 de octubre, se vistió de rosa, con una serie de actividades organizadas por la municipalidad, entre ellas una marcha con presentaciones artísticas, charlas y testimonios, se realizó un llamado a la población sobre la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama. Para la Municipalidad de Buenos Aires y el Consejo Municipal y todos los funcionarios es muy importante unirnos a esta noble causa, causa que pretende la sensibilización para la población. Y podamos que a través de estos procesos de sensibilización las mujeres se hagan examinar. Hay algo muy importante que no hemos dicho en todo el recorrido y en todas las presentaciones que hemos hecho, y es que con nosotros está hoy la señora ministra de la Mujer y vamos a tener la posibilidad de llevar 20 mujeres de este cantón para que en el IMSS se hagan las mamografías y todos los exámenes concernientes que necesita una mujer. Háblenos un poco del desarrollo de las actividades que se están realizando hoy por acá. Claro, bueno, ya pasamos el acto protocolario donde hubo participación de la Caja, de la Fundación Rosa Amorosa, también hay participación de estilistas que nos están colaborando, de estudiantes, profesores. Luego del acto protocolario estamos ahorita en esta pequeña caminata, porque es una pequeñita caminata, y luego de esto vamos a pasar a un Facebook Live donde vamos a tener el testimonio de muchas mujeres que han pasado este proceso y que hoy día son sobrevivientes. En la actividad participaron diferentes actores sociales de la comunidad. Además, se contó con la participación de la ministra de la Condición de la Mujer, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y funcionarios municipales. Bueno, yo creo que para las mujeres, primero que todo, el autocuido es fundamental. Nosotras como cuidadoras de otras personas que nos damos permanentemente a ellas, nos olvidamos de algo fundamental que es cuidarnos a nosotras mismas. El cáncer de mama se puede prevenir con un examen a tiempo. La diferencia entre vivir y no depende de que usted esté pendiente de conocer su cuerpo, ese autoexamen, cuando me siento una masita, cuando veo algo extraño en mi cuerpo, cuando hay situaciones que yo misma nos conocemos las mujeres y decimos algo anda mal en mi cuerpo, por favor hacerse el examen, acudir a los centros de salud para poder evitar un diagnóstico tardío, porque realmente el cáncer de mama se puede tratar aún en estados graves. Sin embargo, el tiempo es el elemento clave. A tiempo usted puede generar todas las acciones y la caja está consciente de esto. El cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no ser tratados, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. En nuestro país, durante el 2022, se registraron 398 fallecimientos en mujeres por esta causa, comparado con el 2021, que se registraron 416 casos, por lo que se observa una leve disminución del 4.3% para el 2022. Las provincias que reportan más casos son San José y Alajuela. Nosotros, en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama en el mes de octubre, específicamente el 19 de octubre, donde se conmemora a nivel mundial la lucha contra este flagelo, ambas cantones, tanto OSA como Buenos Aires, se unen para celebrar la vida y la sobrevivencia de tantas mujeres que han pasado este proceso, pero para dejar un mensaje de prevención, de detección temprana de cáncer de mama a toda la población, obviamente, de Buenos Aires. Bueno, primero, como andan las chicas acá de la municipalidad, tócate para que no te toques. El autoexamen no debe de faltar mes a mes, 10 días después de la regla. Luego la mamografía de tamizaje a partir de los 40 años en todas las mujeres. Esos son los sistemas de tamizaje que tenemos que tener rigurosamente todas las mujeres para evitar que nos toque un proceso tan difícil. Y si nos ha de tocar, por lo menos hacer una detección temprana donde podamos salir sobrevivientes de este proceso. Durante el recorrido nos encontramos a doña Mireya Calderón Núñez y a doña Mercedes Carvajal Granados, quienes son sobrevivientes del cáncer de mama. Y esto fue lo que nos compartieron.
Seguramente el 6 de octubre este año hizo el año que me operaron. Y entonces de ahí ya seguí con sí. Y en enero comencé con la radioterapia, que terminé el 30 de enero. Y ya toqué la campanita y ya de ahí ha sido control, tanto con la doctora Wallace, que es como un ángel para mí. En realidad el autoexamen es algo de lo mejor que podemos hacer nosotros diariamente. No esperemos periodos específicos. Todos los días que nos bañamos nosotros, cuidémonos mucho, porque en realidad la vida no tiene precio. Una de las actividades realizadas no menos importante durante este día fue la donación de cabello, el cual será destinado para la realización de pelucas que usarán pacientes del cantón bonaerense. Su cabello puede servir para dar alegría y trenzar alegría en mujeres con cáncer de mama. Todo el cabello recolectado el día de hoy va a ser aprovechado para realizar pelucas de cabello natural. No sé si la población tiene conocimiento el costo de una peluca de cabello natural, un costo entre 300 y 500 mil en dependencia del largo del cabello. Este cabello hoy recolectado acá va a ser preparado en pelucas para que puedan regresar a este cantón y apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Con mucha alegría, la niña Daisy del Cruz Calderón se acercó para ser parte de la campaña de donación de cabello y fue una de las primeras en hacerlo. Cortando mi pelo para donarle a las mujeres con cáncer. Muy feliz porque esto es gracias a Dios, porque me dio mucho cabello para regalar. La actividad finalizó pasado el mediodía con cápsulas educativas e informativas para todos los invitados. Bien, esta es la información desde Buenos Aires de Punta Arenas. Les informó Juan Pablo Campos para TV Sur Pérez Celedón.